Na afloop gaat hij hem opnemen. Oké. Okay, hij neemt hem nu op. So like the first and second webinar, I will speak in English and Monique will translate into Spanish. Igual well, que en el primer y segundo webinar, yo voy a hablar en, yo Clasian voy a hablar en inglés y yo, Monique, va a traducir al español. Okay, no. All right. So, who am I? my name is Klaas-Jan Douwe and I work as a hydrologist and hydraulic engineer at the Regional Water Authority Brabantse Delta in the Netherlands. Mi nombre es Klaas-Jan Douwe, yo trabajo como hidrólogo en la Autoridad del Agua en los Países Bajos. And I am active in the field of water and river engineering for almost 30 years and I've been working in the Netherlands and also abroad. Entonces estoy activo en el terreno de ingeniería de aguas y de ríos y ya por casi 30 años y he trabajado en Holanda y en el exterior. And I am the leader of the Santander Node in the Inspiragua project and work closely together with Sonia Adam and Juan Carlos Alemán of the Red ABC in the Bucaramanga. Soy el líder del Nudo Santander en el proyecto de Inspiragua. Y trabajé en estrecha colaboración con Sonia Andame y Juan Carlos Alemán de la red ABC en Bucaramanga. Like Mark already said, this webinar is basically a continuation of the two previous webinars on monitoring and knowledge cycle. Y como ya dijo Mark, esta webinar básicamente es una continuación de los dos anteriores webinars sobre el ciclo de monitoreo. And these webinars have been organized in June and August. Esos webinars organizamos en julio y en agosto. So this webinar today can be considered as the last out of three. Entonces el webinar de hoy se puede considerar como el último de tres. And during the second webinar, I presented a case study of a project I worked on in Bangladesh. Y en el segundo webinar presenté un estudio de caso en que trabajé en Bangladesh. And in this webinar, I will continue using some examples and results and outcomes of this project in Bangladesh. Y en este webinar de hoy voy a seguir usando ejemplos, resultados y efectos de este proyecto en Bangladesh. So first I will present a few slides that give a general recap of the two first webinars. So, primero voy a presentar algunas diapositivas que dan un resumen de los resumen general de los dos anteriores webinars. And then I will present the steps or the various steps in the monitoring cycle that handle data collection, analysis and assessment. Y después voy a ilustrar los varios pasos del ciclo de monitoreo. Which eventually results in the utilization of data of information. Lo que al final resulta en la utilización de información y datos. Okay, so here you see this slide. This illustrates the conceptual decision making cycle in water management. Ese día ilustra el ciclo conceptual de toma de decisiones en la gestión del agua. And it's well possible that you have seen this slide already before in previous webinars or during workshops in Colombia. Y es muy probable que ustedes hayan visto esta, este ciclo en webinars anteriores o en un taller en Colombia. And it basically shows five different steps, which are all important in decision making. Básicamente muestra cinco diferentes pasos en el ciclo de toma de decisiones. However, I included actually a sixth step, which is very, very relevant with regard to monitoring. Pero bueno, yo incluí un sexto paso que que es muy importante para el monitoreo. So in general,
The monitoring, the conceptual decision-making cycle starts with the identification of a problem. Entonces, en general, el ciclo de toma de decisiones inicia con la identificación del problema. And then data and knowledge and information needs to be collected to analyze the problem. Y entonces, se necesita recolectar datos y conocimiento para analizar el problema. So together with the problem analysis, different coping options can be identified. Entonces, en conjunto con el análisis del problema, se puede identificar diferentes opciones para enfrentar el problema. And these options generally result in different kind of measures that could be implemented. Y esas opciones en general llevan a diferentes opciones para resolver, medidas para hacer. However, decisions need to be taken to implement these measures. Sin embargo, hay que tomar decisiones para implementar estas medidas. And these decisions are also related to tangible activities that need to be done to implement the measures. Y esas decisiones también tienen que ver con actividades tangibles que se tienen que ejecutar para implementar las medidas. I added this evaluation step in the decision-making cycle. Y yo añadí ese paso de evaluación en el ciclo de toma de decisiones. Because it's very important when, for instance, different kind of measures or activities have been implemented to evaluate, to monitor whether the problem has been solved. Porque es muy importante cuando se haya implementado actividades o medidas para evaluar si esas actividades y medidas realmente resolvieron el problema. So if these measures or these activities did not result in the desired effect, maybe the problem definition needs to be changed. Entonces, si esas actividades o medidas no resultaron en en el resultado deseado, entonces puede ser que en la formulación del problema hay que hacerlo. Or maybe different kind of monitoring techniques need to be used to evaluate the impacts of the activities and measures. O tal vez hay que aplicar diferentes tipos de monitoreo para monitorear las actividades implementadas. And in this conceptual decision-making cycle, the evaluation is very often forgotten. Y en este ciclo conceptual de toma de decisiones, muchas veces se olvida este paso de evaluación. And one of the reasons is because people have the perception that monitoring is very expensive. Y una de las razones es porque la gente tiene la percepción que la evaluación es muy costosa. However, this is especially nowadays not true with modern data science and communication techniques. Y eso especialmente hoy día, eso no es cierto, tomando en cuenta también la ciencia moderna de datos y las técnicas de comunicación. I think this may be for the people who have followed the previous webinars on monitoring is also a known sheet. Y bueno, eso también para las personas que ya siguieron también los dos anteriores webinars, eso debe ser ya conocido. So the monitoring cycle, so the collection of and the analysis of data and the creation of information is also a cyclic process. Entonces el ciclo de monitoreo para la obtención de datos y de la información y las necesidades de información, eso también es un ciclo, es un proceso cíclico. So the monitoring cycle contains different kind of steps to generate information and knowledge.
Entonces, el ciclo de monitoreo consiste de varios diferentes pasos para obtener datos y conocimiento. And this information and knowledge can again be used for water management purposes. Y esa información y conocimiento se puede usar también para la gestión del agua. So in the previous websites, we have been discussing about information needs, monitoring strategies, and the collection of data. Entonces, en los webinars anteriores hemos hablado de la necesidad de información, estrategias de evaluación y recopilación de datos. Maybe some of you remember the rugby ball, which is related to the assessment of information needs. Tal vez se acuerdan de la pelota de rugby que se necesita para la evaluación de las necesidades de información. And we also discussed the strategy with regard to where and how and who is going to collect data. Y también hablamos de la estrategia sobre qué, dónde, quién va a recolectar datos. And also the setup of monitoring programs about organization, planning, implementation, finances. Y también el programa de monitoreo. Se trata de organización, planificación, implementación, financiamiento. However, today we will be looking at, let's say, the right part of the monitoring cycle. Pero hoy vamos a ver la parte derecha del ciclo de monitoreo. So we will take a closer look to the steps of collecting data and transferring it into information. Entonces vamos a ver más detenidamente el manejo de datos y la utilización de la información. In this sheet, I want to show you the conceptual approach of converting data into information. En esta diapositiva quiero mostrarles el enfoque conceptual para convertir datos en información. Because this process actually is also something like a cyclic process. Porque, bueno, en realidad este ciclo también nos asemeja mucho a un proceso cíclico. So in the first webinar, I showed you that data is not the same as information, and information is not the same as knowledge. Entonces, en el primer webinar les expliqué que datos no es lo mismo que información, y que información no es lo mismo que conocimiento. So root data, which actually are just only numbers, for instance, need to be used and analyzed to derive relations to describe a process, for instance, in a water body. Entonces, datos crudos, que son números y nada más, eso se necesita analizar para y relacionarlos con procesos, por ejemplo, en la gestión del agua. So, for instance, information can be made out of comparing two kind of data sources. Entonces, se puede hacer información combinando dos tipos de datos crudos. Suppose this blue line here is one data source consisting of the crest of a dike. Por ejemplo, que esa línea azul son datos que tienen que ver con la cresta de un dique. And suppose these green blue dots are another data source consisting of water levels. Y esos pequeños círculos verdes son datos que tienen que ver con son de diferentes fuentes de información sobre los niveles del agua. Then immediately all of us see that this is a situation of high risk because the water levels are above the crest of the dike. Y ya todos podemos ver que eso es una situación muy riesgosa porque todos los niveles del agua se encuentran por encima de la cresta del dique. So by comparing two kind of data sources, we make information. Entonces, comparando dos fuentes de información, podemos hacer información.
This is a very simple example, of course, but... Eso es un ejemplo muy sencillo, pero... When we have this information, then also external input can be delivered, for instance, by model results. Y si, y cuando ya tenemos esa información, también se pueden proveer aportes externos, por ejemplo, los resultados de un modelo. Because this example is only saying something about a potential risk, but suppose that the dike is situated in an area where there is no, let's say, economic activities or no people are living, then the actual risk might be lesser than we think. Por ejemplo, en este ejemplo, hay un potencial riesgo, pero si ese dique se encuentra en una zona donde no hay actividades económicas o donde no vive gente, entonces, bueno, el riesgo es menor. So this kind of processed information, together, for instance, with model information or interviews with stakeholders, are also all used to actually derive knowledge. Entonces, todo ese tipo de información, la información procesada y también aportes de fuentes externas o entrevistas con partes interesadas, con todo eso se obtiene conocimiento. And at the end, this knowledge is used to make decisions. Y al final, este conocimiento se usa para la toma de decisiones. And like we saw in the conceptual decision-making cycle, decisions need to be monitored, so we are going to collect new data. Y como hemos visto también en el ciclo conceptual de toma de decisiones, todos los datos tienen que ser analizados. So converting data into knowledge and using this knowledge to make decisions is also a cyclic process. Entonces, procesando datos para obtener conocimiento que se usa para la toma de decisiones, entonces eso también es un proceso cíclico. So this was all theory. Let's go to the real life in Bangladesh. Entonces eso todo fue teoría, entonces vamos a pasar a la vida real en Bangladesh. So the case study which I'm about to present is related to a project in Bangladesh. El estudio del caso que voy a presentar está relacionado con un proyecto en Bangladesh. And this project is carried out by a Dutch-Bangladeshi consortium of research institutes. Y este proyecto fue llevado a cabo por un consorcio holandés-bangladés de instituciones de investigación. And unfortunately, due to Corona, this process, because it's still, this project is still going on, but it's now more or less sleeping. Bueno, también por causa de Corona, porque bueno, este proceso, este proyecto todavía está en marcha, pero como en marcha durmiente. So, by showing you some results of this project, we would like to focus on converting data into information. Entonces les voy a mostrar algunos ejemplos de este proyecto y nos vamos a concentrar en cómo convertir datos en información. And you will see that this conversion is sometimes very simple, but can also be quite complex. Y van a ver que esa conversión muchas veces muy sencilla, pero a veces también muy compleja. So we start with the collection of data. Just to go, I will give you some examples. Si iniciamos con la recopilación de datos, les voy a dar algunos ejemplos. And then I will show you some examples of data analysis and data assessment. Y después les voy a mostrar algunos ejemplos de análisis y evaluación de datos. Of course, also some examples about the external input, like modeling and stakeholder participation. Y también algunos ejemplos de aportes externos, como la utilización de modelos y la participación de las partes interesadas. And finally, we will end up with information utilization for operational planning and technical decision making. Y finalmente, vamos a ver la utilización de la información para la toma de decisiones y la, sí, la toma de decisiones.
So the study area is situated in Bangladesh, which is situated on the eastern side of India. Entonces, el área de estudio es, bueno, es en Bangladesh y está al lado, a ver, occidental de India. And the study area, the pilot area, is situated in the coastal, the southern coastal belt of Bangladesh. Y área de estudio, entonces, está situado en la zona costera sur de Bangladesh. Bangladesh is a country that is frequently experiencing floods. Bangladesh frecuentemente experimenta inundaciones. There, because this country is draining a lot of water from the Himalayas via a few large rivers. Porque ese país recibe mucha agua que fluye desde las de la Himalaya y pasa por así algunos ríos grandes. On average, one third of the country is flooded annually. En promedio, cada año, una tercera parte del país se inunda. However, people in Bangladesh need these floods for their agricultural activities. Pero la gente en Bangladesh también necesita esa agua para sus actividades agrícolas. On the other side, country is also Bangladesh is also experiencing increasing periods of droughts. Pero por otro lado, Bangladesh también está experimentando cada vez más periodos de sequía. And of course, a lot of problems with regard to water quality. Y lógicamente también muchos problemas con respecto a la calidad del agua. The case study is focusing on polder number 43 by 2B. El estudio de caso se enfoca en el polder 43-2. The funny thing is, in Bangladesh, polders don't have names, but they have numbers. Es chistoso que los polders en Bangladesh no tienen nombres, tienen números. I think that the Dutch, who I think designed and developed and built 80 or 90% of the polders in the 50s and the 60s couldn't find the right names. Parece que los holandeses que diseñaron, construyeron como el 80-90% de los polders, y eso fue en los años 50-60, que no les ocurrieron nombres adecuados. Klaas-Jan, yeah? Klaas-Jan, a question from the last webinar. Could you give in 1 minute an explanation of what is a polder? A polder? Actually, a polder in general is an area which is for which the elevation is equal to a water body, a river or a sea, and which most of the time is surrounded by a dike, and where the water levels in the water courses are managed. So actually, it's an area with a dike around it, with a pump in it or sluice gates to drain out water. Entonces, bueno, la pregunta era que si Klaas-Jan podría explicar qué es un polder. Entonces, la respuesta es que un polder, bueno, en general es una área que la elevación se encuentra más o menos al mismo nivel que un cuerpo de agua, un río, un mar. Y muchas veces también hay diques alrededor y también bombas o esclusas para regular el agua. So for instance, if we look at this area, this is polder 43 by 2B. Entonces, bueno, para miremos aquí esa área que es el polder 43-2B. And it's situated quite close to the coast. Y está situada bastante cerca de la costa. And there are large rivers surrounding this area. Y hay ríos grandes alrededor de esa área. If you look at the pattern of all the watercourses in the polder, you can see that it is an intertidal area. Y ya viendo así los todos esos
ríos en el polder, se puede ver que eso es una, una zona intermareal. So this red line is representing a dike around the polder. Y la línea roja representa un dique. And, alrededor del polder. And this dike is constructed to prevent the area being flooded regularly. Y esa, ese dique, bueno, fue construido para prevenir que la zona se inunde. And these blue squares are all sluice gates that can drain out water, but can also let in water. Todos esos puntos azules, eso representa esclusas con compuertas, entonces que pueden dejar entrar o salir el agua. So now people can start all kind of agricultural activities, and they are protected from floods to some extent. Entonces ahora la gente puede hacer todo tipo de actividades económicas y están protegidas contra inundaciones. Mark, could you ask this person whether the concept of a polder is clear now? Si Mark puede preguntar a la persona que hizo la pregunta si todo quedó claro, que es un polder. It was not a question raised by another person, but I remember from the last webinar that there were questions in the end, what is actually a polder? So therefore I asked now to explain. Okay, okay. No era exactamente una pregunta formulada ahorita, pero en los anteriores, las preguntas que vimos después de las anteriores webinars, ahí salieron varias preguntas sobre qué es un polder. So from maybe to give an image, from a natural point of view, if there were no dikes around here, this area would be a wetland actually, which would be flooded regularly by the river. Entonces, bueno, si no hubiera ese diques, entonces esa área sería una, ya no sé, wetland. ¿Cómo se llama? Que bueno, una zona que se inunda, si naturalmente se hubiera inundado. Okay, here you see some images of the polder area. Estas son fotos de esa área del polder. So in the polder, the area I just depicted is around 5,500 hectares. Entonces, bueno, toda la zona de ese polder tiene aproximadamente 5,500 hectáreas. And is inhabited by approximately 40,000 inhabitants, people. Y tiene aproximadamente 40,000 inhabitantes. I just showed you that the polder is fully embanked, so there is a dike around it, and it has six sluice gates. Ya les mostré que el polder está completamente terreplenado, que tiene diques y también tiene esclusas con compuertas. And the sluice gates, and this is a picture of a sluice gate, they are used to drain out water or to let water in from the river. Entonces esas esclusas, que ahí hay un ejemplo, se usa para drenar el agua o para que entre agua del río. And most of the internal water courses, which are named kals in Bangladesh, in the polder are seasonal and retain water for 6 to 8 months. La mayoría de esos cursos del agua al interior del polder, que se llama kals en Bangladesh, pero la mayoría es estacional y retienen agua durante 6 u 8 meses. And agriculture is actually the main livelihood activity of the people in the polder. Y la agricultura es la mayor actividad de sustento para la gente en el polder. And the most prominent cropping patterns are of obviously rice. Y los patrones de cultivo más importantes, bueno, obviamente es arroz. But they also grow watermelon, groundnut, sesame, chili, sunflowers, all kind of peppers. Pero también cultivan sandía, maní, ajonjolí, todo tipo de chile, girasoles. But people in the area are also
increasingly practicing open water fishing or culture fishing in ponds. Pero ya cada vez más la gente en el polder también se dedica a la pesca, la pesca en aguas abiertas, pero también pesca de psicicultura en estanques. And the use and the demand of the water system for fishing and for agriculture are often causing conflicts between people in the polder. Y la demanda de agua para la actividad de la agricultura y de pesca muchas veces causan conflictos. But we are not going to talk about that, although it's a very interesting topic. Pero no vamos a hablar de eso, aunque bueno, es un tema muy interesante. So in the previous webinar, we were talking about the information needs. En los webinars anteriores hemos hablado de las necesidades de información. So at the start of the project, we organized different kind of field trips and workshops to get acquainted with the area. Entonces, al inicio del proyecto, organizamos varias visitas al terreno y también talleres para conocer el área. But also to get familiar with the most important water management issues. Pero también para familiarizarnos con los temas más importantes en la gestión del agua. And to define specific problems and to discuss these issues with various groups of local people. Y también para definir problemas específicas y para hablar sobre eso con varios grupos de personas locales. So the outcome of these talks and workshops resulted in the following crude information needs. Entonces, el resultado de todas esas conversaciones y talleres son las siguientes necesidades de información bruta. So to collect data, to get to know the behavior of the water system in an objective way. Es para recopilar datos, para conocer el comportamiento del agua en una forma objetiva. Because during our talks and discussions and workshops with local people and stakeholders, we found out that there were many different opinions about the way the water system is functioning. Porque durante nuestras conversaciones y discusiones con la población local y con partes interesadas, nos dimos cuenta que existían muchas diferentes opciones acerca de la forma en que el sistema hídrico estaba funcionando. So the verification of data and information in general, but also in this project, is very, very important. Entonces, la verificación de información en general, pero también en este proyecto, es sumamente importante. So a second crude information need is the collection of data and information as input for reproducible decision making. Y una segunda necesidad de información bruta es recopilar datos e información como insumo para tomar de forma reproducible, para tomar decisiones de forma reproducible. So this needed to be data and information that could be used for both operational decision making. Entonces eso tenía que ser información que se podía utilizar tanto para la toma de gestión operativa. For instance, the management of sluice gates. Por ejemplo, la operación de compuertas. But also data and information that could be used for the preparation of, for instance, maintenance proposals. Pero también información para, por ejemplo, la planificación de obras de mantenimiento. So that kind of information is not directly operational, but it's more tactical information. Entonces, esa información no es tanto directamente operativa, pero más técnica. Tactical, tactisch. Tactical, okay, yeah. Tactical. And actually, another information need, which maybe to us is not a real information need, but is very, very important, is an important boundary condition for participatory approach.
No, let me start it differently. Because we want to do it in a participatory way. So we also would like to use the information from the community in certain way. Y como queríamos usar el enfoque participativo, también queríamos involucrar de cierta forma a empoderar la comunidad. Okay, so what kind of methodologies we used for data collection? And I'm just going to show you this quickly because I showed this also in the previous webinar. Entonces, ¿qué metodologías utilizamos para recolectar datos? Y bueno, voy a hacer un repaso rápido porque eso también vimos en los seminarios anteriores. So, we needed to collect water level data in the polder. Entonces, necesitamos recoger datos sobre los niveles del agua en el polder. We needed to collect meteorological data in the polder. También necesitamos datos meteorológicos. We needed to collect different kind of data about, for instance, land use and bathymetrical data. So we did field surveys. También necesitamos datos sobre, por ejemplo, el uso del suelo y también ¿cómo se llama? Datos batimétricos. Entonces hicimos encuestas en el campo. We needed to collect data on sluice gate operation because that's very important. Y necesitamos también recolectar datos sobre la operación de las compuertas. Eso fue muy importante. We did discharge measurements. Hicimos también medidas de descarga. And we collected water quality parameters. Y también recolectamos parámetros de la calidad del agua. So, in order to collect these data, we installed a participatory monitoring network. Y para poder recolectar todos esos datos, instalamos una red participativa de monitoreo. And this monitoring network, which actually on the right side, you see the initial monitoring network. Y esa red de monitoreo, entonces el lado derecho de la diapositiva se puede ver la red inicial de monitoreo. Has been changed in time, in approximately 2 years, into, let's say, an optimized, slim monitoring network. Y con el tiempo, en unos 2 años, lo convertimos en una red inteligente y óptima de monitoreo. So the current monitoring network is actually providing data to the water management planning and decision making apps, which I'm about to show you. Entonces, esa red actual de monitoreo está aportando datos para una aplicación de planificación de la gestión del agua y de la toma de decisiones, de lo que vamos a hablar más adelante. Because in this project, to convert data into information, we developed tools for sluice gate operation, planning of maintenance, and planning of measures to optimize the water system. Entonces, para este proyecto, convertimos información para también para usar instrumentos, aplicaciones para la planificación de la gestión del agua y para la operación de las compuertas. Because another thing which I did not tell you is that the vast majority of the people living in the polder are illiterate, so they cannot read. Lo que olvidé de contarles que la mayoría de las personas que viven en el polder no saben leer. So that's very important when you want to convert data into information which can be used for the local people in the polder. Y eso bueno, es un dato muy importante si quieres convertir en datos en información que es útil para la gente que vive en el polder. Okay, so what kind of devices did we use to monitor water levels?
Entonces, ¿qué tipo de dispositivos usamos para medir los niveles del agua? Very quickly, we used so-called multiflex meters. Bueno, para pasar rápidamente, usamos multiflexómetros. These are low-cost devices, and if you want to know exactly how they function, please visit, go to the previous webinar. Entonces, eso es una herramienta de bajo costos, y si quieres saber exactamente cómo funciona, entonces se puede ver en el canal en YouTube el seminario anterior. And also, we used staff cages to set up a participatory monitoring network. Y también usamos escalas para medir el nivel del agua, también para usar en el monitoreo participativo. So in this picture, you see that a local farmer is trained to use a mobile phone to monitor water levels. Entonces, en esa foto se puede ver que, bueno, que se está entrenando a un agricultor local en el uso de una aplicación en su teléfono móvil. And of course, this is also low cost. This is a low cost monitoring methodology. Y eso, bueno, lógicamente también es una metodología de monitoreo de bajo costo. And we used so-called pressure divers to monitor highly dynamic water levels in the river. Y también usamos divers de presión para medir niveles de agua bastante dinámicos en el río. And here on the lower right side, you see an example of a time series of different kind of water level measurements by the different devices. Y aquí el lado derecho abajo se puede ver una serie temporal de los niveles del agua en varias localidades. When we presented these kind of graphs to national authorities in the capital of Dhaka, they said that this polder is the most densely monitored polder of Bangladesh. Cuando enseñamos ese resultados a las autoridades en la capital de Bangladesh, en Dhaka, ellos dijeron que esa parte del polder era el polder más monitoreado del país. And at the moment, we still have around 10 multiflex meters functioning, so we are continuing to collect these data. Y actualmente siempre hay dos multiflexómetros operando, entonces siempre estamos recolectando estos datos. We also collect data about sluice gate operation. También recolectamos datos sobre la operación de las compuertas. So, sluice gate operation is influencing the water levels and discharge in the polder to a very large extent. Porque la operación de esas compuertas influye en los niveles del agua y las descargas al río en una medida muy grande. So, if you want to study the behavior of the water courses in the polder, this kind of information is of utmost importance. Entonces, si quieres estudiar el comportamiento del sistema hídrico, entonces ese tipo de información es sumamente importante. But this information is also very important to assess and analyze the agricultural water supply in the polder. Pero esa información también es muy importante para analizar y evaluar también la necesidad de agua para la agricultura. And last but not least, is also very important if you want to develop hydrodynamic models for the polder. Y último, pero no menos importante, también para diseñar modelos hidrodinámicos. And to monitor sluice gate operation, we developed a so-called ODK app. Open Data Kit. Y para medir la operación de las compuertas, diseñamos o desarrollamos un app llamado ODK, que es
una, bueno, caja de herramientas de open, ¿what was it, open? Open Data Kit. Ah, yeah, de dat, una caja abierta, caja, ¿cómo sería? De datos abiertos. So it's actually, let's say, an app which you can download from Google Apps, and you can make your own apps to measure data or to measure different kind of features in the field. Yeah. Es un app que se puede bajar de Google, entonces se puede, bueno, se puede adaptar y para tu propio uso, por ejemplo, para para medir datos. Here on the left side you see a screenshot of the Open Data Kit app. Y eso es una foto ahí en la parte izquierda de un app de ODK. And the sluicegate operator who is operating the sluicegates only needs to click open or close or open on the riverside and the polder side, because actually there are four gates. When he opens it, then he clicks, and when he closes it, he clicks, and the data is sent to a database. Entonces el operador que opera las compuertas, entonces solamente tiene que hacer clic en, bueno, en abrir o cerrar, entonces cerrar al lado del río o cerrar al lado del polder, porque realmente hay cuatro compuertas. Entonces, bueno, hacer clic y la información se pasa automáticamente a la app. When we implemented this app, we found out that actually we should not use words, but symbols, because the sluicegate operator was not able to read this app. Y cuando estábamos implementando, usando esta aplicación, nos dimos cuenta que teníamos que cambiar las palabras de abierta, cerrada en dibujos, porque el operador no sabía leer. So we developed an alternative app, and I couldn't find a screenshot of it, but we developed an alternative app with colors showing that a gate which closed was red, and the gate was open was green, and then it worked perfectly. Entonces diseñamos una aplicación alternativa que lamentablemente no encontré una foto de esa adaptación, pero usamos colores. Entonces el color rojo para abrir y no rojo para cerrar y verde para abrir. Sí. So these are just a few examples of the way we collected data together with people also in the polder. Entonces esos son solo algunos ejemplos de manera en que coleccionamos datos junto con las personas que viven en el polder. So the data that we collected and actually are still collecting were used to analyze the water system. Entonces los datos que recolectamos y siempre estamos recolectando se usa para analizar el sistema hídrico. And the water system analysis actually in general is of utmost, is for several different reasons very important. Y bueno, analizar el sistema hídrico por varias razones es muy importante. So to understand the behavior of the water system. Es para comprender el comportamiento del sistema de agua. So how the water is flowing and under which circumstances is the water flowing towards different kind of directions, because there are tides involved. Por ejemplo, para saber cómo y en qué dirección fluye el agua, porque, bueno, la dirección también es importante porque todo tiene que ver también con las mareas. And how is the water system reacting on sluicegate operation or rainfall or tidal variations? Y también para ver cómo el sistema hídrico reacciona ante la operación de las compuertas o las precipitaciones. So these kind of processes we all would like to understand. Entonces queremos entender todo ese tipo de procesos.
Well, water system analysis is also very important to provide information to the different kind of apps we developed. Y el análisis del sistema del agua también es importante para las diferentes aplicaciones que desarrollamos. But I will come back to that later. Pero eso vamos a ver más adelante. Obviously, data and information is also very important to calibrate and validate models and model results. Y obviamente datos y información también son muy importantes para calibrar y validar modelos hidrodinámicos. And actually the combination of, let's say, understanding the water system and using models, you can also use water system analysis to design different kind of measures to cope, for instance, with floods and droughts. Y la combinación de comprender el comportamiento y también validar los modelos hidrodinámicos, eso se puede usar para diseñar medidas para contra inundaciones. So we carried out different kind of assessments regarding the water system analysis. Entonces realizamos diferentes tipos de evaluaciones para analizar el sistema hídrico. So we derived relations between water levels on different locations. Entonces derivamos relaciones entre los niveles del agua en diferentes lugares, ubicaciones. I will show you an example in a minute. En breve les voy a mostrar un ejemplo. And we derived relations between water levels and sluice gate operation. Y también para derivar relaciones entre los niveles del agua y, y la operación de las compuertas. I will also show you an example of that. También les voy a mostrar un ejemplo de eso. We derived relations between water levels and rainfall. También para derivar relaciones entre los niveles del agua y las precipitaciones. We determined the impact of structures like, for instance, culverts or cross dams on water levels and flow characteristics. Y también determinamos el impacto de estructuras como alcantarillas o presas transversales en los niveles del agua y las características del flujo. And we determined the flow direction in the polder under different kind of circumstances. Y determinamos las direcciones del flujo del agua en el polder bajo diferentes circunstancias. We determined areas which are influenced mostly by rainfall or influenced mostly by the tide. Y determinamos también las áreas que van influenciadas sobre todo por precipitaciones o sobre todo por las mareas. And I could continue with this list because it's a long one, but I won't bother you with that. Podría continuar a hacer más larga todavía esa lista, pero no les voy a aburrir con eso. But this kind of information is all very important and relevant for the apps which I'm about you to show. Pero ese tipo de información es muy importante y relevante para las aplicaciones que les voy a mostrar. So some examples. This slide shows you an example for using water level and sluice gate operation data to determine the impact of a sluice gate operation on water levels in the polder. Bueno, algunos ejemplos. Este ejemplo muestra la utilización de datos sobre los niveles del agua y la operación de las compuertas para determinar el impacto de la operación de las compuertas en los niveles del agua. So you see here a time series of different kind of parameters. Aquí se puede ver una serie cronológica de diferentes tipos de parámetros. So the blue bars over here are average daily rainfall. La varita azul es la precipitación promedio. The gray lines over here are water levels measured with pressure divers. Y las líneas grises son los niveles del agua medidas con los drivers de presión.
And the orange brown line here is indicating whether a sluice gate is open or closed. Y las líneas anaranjadas indican si las compuertas de las esclusas estaban cerradas o abiertas. And actually, you can see that in the, let's say, the wet season, the mousson season, sluice gates most of the time are open. Y se puede ver que en la temporada húmeda, en el mousson, se puede ver que la mayor parte del tiempo las esclusas, las compuertas están abiertas. You can see that the water levels inside the polder, relatively close to the sluice gate, are varying with the water levels in the river. Y se puede ver también que los niveles del agua cerca de la esclusa, eso va de la mano con los niveles del agua en el río. Because actually at that moment the sluice gate is open, so there is an open connection between the river and the polder. Porque en ese momento, ahí, la compuerta estaba abierta, entonces hay una conexión directa entre el río y el polder. And this is done because you can see that there is a huge amount of rainfall, up to 30 or 40 millimeters per day, so they want to drain out water from the polder. Y eso se hace porque, como se puede ver, hay, bueno, está cayendo cantidades de lluvia, como casi 30, 40 milímetros por día, entonces hay que drenar agua del polder. Because here you see, for instance, for a relatively short period of time, let's say 1 week, the sluice gate is closed, there is a lot of rainfall, and the water levels are gradually rising. Ahí se puede ver en un tiempo de más o menos una semana, entonces la compuerta estaba cerrada y los niveles del agua estaban gradualmente subiendo. On the right side of the graph, we are more or less in the dry period of the year. Y en el lado izquierdo del gráfico, y ahí nos encontramos más o menos en la temporada seca del año. You see that the sluice gate is most of the time is closed. Se puede ver que la compuerta la mayor parte del tiempo estaba cerrada. And for a very short period of time, sluice gates are opened to let water into the polder. Y por un periodo muy corto de tiempo, se abre la compuerta para dejar entrar agua en el polder. So the moment the sluice gate is opened, water levels rise very, very quickly, and then they close it, and gradually water levels drop again. Entonces, cuando se abre la compuerta, el nivel del agua sube así rápidamente, y cuando se cierra nuevamente la compuerta, entonces el agua gradualmente, el nivel del agua gradualmente baja. And there's no rainfall, so it's dry. So the most important reason why these water levels are dropping is that people are abstracting water from the river by pumps to irrigate their lands. Y no hay lluvia, eso es la época seca. Entonces, la mayor razón por qué el nivel del agua está bajando es porque la gente está bombeando el agua para regar sus tierras. So this is an example of using all kind of different kind of data to analyze the behavior of your water system. Entonces eso es un ejemplo de cómo se usa diferentes tipos de información para analizar tu sistema hídrico. By the way, and that's very nice to show you, the red dots are the measurements taken by the people with the mobile phones. Y para mencionarlo también, porque es muy interesante, todos esos puntos rojos son mediciones hechas con la gente con sus teléfonos móviles. And you see that actually the measured water levels by the pressure diver and the measured water levels participatory by the people don't differ that much.
Y se puede ver también que las mediciones hechas por los divers de presión y las mediciones hechas por las personas con su celular móvil no difieren mucho. But maybe this is a nice topic for, let's say, a webinar on data validation. Pero eso puede ser un tema interesante para un seminario sobre sobre la evaluación de datos. This slide shows you actually two time series of multiflex meters at two different locations. Y esa diapositiva le muestra dos series cronológicas de dos flexómetros en dos diferentes ubicaciones. And one multiflex meter with this time series is very close to the sluice gate. Y uno de los flexómetros se encuentra muy cerca de la esclusa. And this multiflex meter is further upstream in the polder. Y el otro flexómetro está ubicado más agua arriba en el polder. However, those two measurement points, those two stations are very important to provide information to the sluice gate manager app. I will show you in a minute. Y esas dos estaciones son muy importantes para la transmisión de datos a la aplicación de operación de las compuertas de la esclusa. Because what we want is actually to find a relation between the water levels which are measured over here and the water levels which are measured close to the sluice gate. Porque lo que queremos es encontrar la relación entre la información o los datos que se obtiene en el multiflexómetro aguas arriba y el que se encuentra allí cerca de la esclusa. Because if we know the relation between those two water levels, we can also forecast what will happen with the water level over there when we are changing the operation of the sluice gate. Porque cuando entendemos esa relación, también podemos pronosticar lo que va a pasar allá arriba cuando abrimos las compuertas allá. So what did we do? We derived the relation between the two multiflex meters. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, derivamos la relación entre esos dos multiflexómetros. So this is the multiflex meter which is close to the sluice gate, and this is the multiflex meter which is further upstream. Entonces, bueno, la línea horizontal es el multiflexómetro ubicado cerca de la esclusa, y así el otro eje es el multiflexómetro aguas arriba. And by deriving these kind of relations, so-called water level curve, we can also determine the slope between the two stations. Y bueno, para derivar la relación entre esos dos puntos, que se llama la curva de tramo de niveles del agua, también podemos también ver conocer o medir la pendiente del curso del agua. So on the right side you see, and I will show you in a minute, I will tell you more about that, you see an app for sluice gate operation. Entonces, al lado derecho se puede ver, y voy a hablar más de eso en la siguiente diapositiva, pero se puede ver el app para la operación de las compuertas de la esclusa. And the sluice gate operation app is based on several trigger locations. Y bueno, esta aplicación de operación de las compuertas de esclusa se relaciona con esos datos ahí. So for instance, here you see MFM 125, and you see it also over here. Entonces, por ejemplo, ahí MFM 125 se puede ver ahí en la mitad de la diapositiva, y se puede ver también ahí el lado derecho. So the app is using real-time data of the multiflex meter
to give an advice about to open or close the sluice gate. Entonces, la aplicación da información en tiempo real sobre el nivel del agua, bueno, información que proviene de del multiflexómetro y la aplicación da sugerencias sobre abrir o cerrar las compuertas. So this is a small example of converting data into information which then can be used for operational water management. Entonces eso es un pequeño ejemplo de cómo se puede convertir datos en información y información que se puede usar para a nivel operativa. Just a few slides on external input, which is also very important when you are transferring data into information. Y también algunas diapositivas sobre información externa, datos externos, que también es muy importante para poder convertir datos en información. I was mentioning the word trigger location in the previous slide. Estaba hablando de ubicaciones de activación. And together with the farmers in the polder area, we determined different kind of trigger locations, which actually are representative for the water management situation in a certain area. Y en conjunto con los agricultores en la zona, identificamos varias de esas ubicaciones de activación que son representativos para poder gestionar los niveles del agua en el polder. So for instance, that's why we were so interested in the relations between trigger locations and water levels near the sluice gates, or we just saw this example, because those relations are used to make forecasts or to make, let's say, proposals in the app to open or close the sluice gate. Por eso que estábamos tan interesados en conocer la relación entre las mediciones y en las ubicaciones de activación en relación con la información cerca de las esclusas, porque esa información, en base a esa información, la aplicación puede dar propuestas sobre si abrir o cerrar las compuertas. And you can, because we needed to do several workshops to draw up this map, because there were a lot of discussions about the trigger locations. Tuvimos que organizar varios talleres para poder diseñar el mapa con las ubicaciones de activación, porque, bueno, había diferentes opiniones al respecto. Because everyone wanted to have a trigger locations near his farmland. Porque cada quien quería tener una ubicación de activación cerca de sus tierras. So this was a difficult process. Entonces, eso fue un proceso bastante difícil. Another very interesting external input is the so-called crop water calendar. Otro insumo externo muy importante es el llamado calendario hídrico de cultivos. And this crop water calendar has also been composed with local farmers. Y eso compusimos también con en conjunto con agricultores locales. And actually this calendar or this graph illustrate the desired water levels in different kind of months. Entonces este gráfico muestra los niveles de agua deseados en diferentes épocas del año. And it makes a distinction between the main large culls, which is the orange line. Y distingue entre los calls, los cursos de agua principales, que son las líneas, que es la línea anaranjada. And the smaller calls, which are more like haarwater. Which like,
los cursos más pequeños, más sí. Que son bueno los brazos. Exactly. But and you see here that the main call never exceeds, let's say, the zero level, which actually is the bank level. Y se puede ver que el nivel del call principal nunca excede el nivel cero, que es el nivel del terraplén. Because if this would exceed the bank level, then you would have a major flood with damages. Porque si se excedería, entonces va a haber una inundación con daños enormes. Because the people are living along the main calls, and very often the banks of the main calls are roads. Porque la gente vive cerca de los calls principales, y muchas veces los terraplenes de esos calls principales son carreteras, caminos. However, the petty or the smaller branch calls, which are going also to the rice paddy fields, they of course are some in parts of the year are above the bank level. Pero bueno, lógicamente los brazos pequeños del cal que también bueno son conducidos conducen a cultivos de arroz. Entonces lógicamente en ciertos meses del año ahí sí el nivel excede el nivel del terraplén. Because generally this period of the year, let's say between June and September, is the monsoon period with a lot of rainfall. Porque generalmente este periodo, más o menos entre junio y septiembre, es el periodo de muso con mucha lluvia. However, this is also the period where they plant the rice. And the rice, of course, needs to be submerged. Y, pero también es la época en que se siembra el maíz. Y el arroz también tiene que estar bajo agua. And after, let's say, in October, November, the rice, most of the rice in this area is harvested. Y en octubre, bueno, en esa parte de la área, en octubre, generalmente en octubre se cosecha el arroz. So that's also the reason why, let's say, in 1 month period of time, water levels in the main calls are dropping with 2 feet, approximately 50 centimeters, just to drain out the water. Y eso también es la razón porque en esa época el nivel del agua baja rápido, unos 2 pies. Eso es para, bueno, para sacar el agua. So this calendar shows actually the relation between water levels in time for different kind of cropping activities. Entonces este calendario muestra los niveles del del agua en diferentes periodos del año y para diferentes tipos de cultivo. And you can imagine that this calendar is very important for the Sluice Gate Manager app. Y ya se puede imaginar que ese calendario es muy importante para la aplicación para la operación de las compuertas de la esclusa. Because by operating the sluice gates, you can, to some extent, manipulate the water levels. Porque al operar las compuertas, se puede manipular en cierta medida los niveles del agua. You will see that in a minute. Ya vamos a ver eso. Okay, another last one is the development of a one-dimensional hydrodynamic model. Y otro ejemplo es el diseño de un modelo unidimensional hidrodinámico. And we actually developed this model to understand and study the behavior of the water system. Y diseñamos ese modelo para entender el comportamiento del sistema hídrico. To design and assess the impacts of measures. Para diseñar y evaluar los impactos de las medidas. And to provide input to the Polder Water Planner app. Y para proporcionar insumos para la aplicación del planificador del
nivel del agua en el polder. Okay, first example, the so-called Cal Excavation app. Bueno, entonces el primer ejemplo, la llamada aplicación de excavación de Cal. So the objective of this app is to support the planning of labor supply and the use of machinery. El objetivo de esa aplicación es apoyar en el suministro de mano de obra y también en la planificación del uso de maquinaria. In addition, the app also calculates maintenance costs. Y adicionalmente, la aplicación también calcula los costos de mantenimiento. And the objective of this app is also to plan maintenance works. Y el objetivo de esa aplicación también es para planificar las obras de mantenimiento. So actually the app is quite direct in transferring data into information. Entonces la aplicación es bastante directo en convertir datos en información. Because the measures, the dimensions of the call are measured, combined with certain standard characteristics and transferred into information. Porque se mide las dimensiones de la cal y bueno y también más las características estándares y eso se convierte en información. And actually, it works quite simple. Y bueno, y funciona bastante sencillo. So, for instance, you want to maintain a certain stretch of a cal or a watercourse, you first measure the length of the cal and the width of the cal. Si se quiere mantener una cierta cal o un cierto curso de agua, entonces primeramente se mide la longitud y se mide el ancho. And of course, these measures are inputted into the app. Entonces esas mediciones se introduce en la aplicación. And then on three cross sections, the depth is measured in three spots at a cross section. Entonces en tres secciones se mide la profundidad en tres bueno, sectores transversales. So on the full length of your cal, you have 9 different kind of depth measurements. Entonces, la totalidad de la longitud de tu cal, entonces tienes 9 puntos de medición. And these are also inputted in the app, and at the end it calculates the average depth of this cal. Entonces, todas esas mediciones se introducen en la aplicación y la aplicación al final calcula la profundidad media del cal. And on this photo you can see that we are training local people to do the measurements and use the app. Y en esa foto se puede ver que estamos entrenando a personas locales para hacer las mediciones y para introducirlo en la aplicación. Then you have to estimate a reference water level, which is related to the actual water level. Y bueno, luego hay que estimar un nivel del agua de referencia que está relacionado con el nivel del agua actual. So very often this reference water level is more or less equal with the height of the bank. En general, este nivel del agua de referencia está al mismo nivel que el terraplén. So, for instance, in this example, the difference between bank level and water level would be something like 1.5 meter. Por ejemplo, bueno, en esa foto, la diferencia entre el nivel del del agua de referencia y del terraplén sería como metro y medio. So that's this difference. And then
we have to estimate the design water depth. Y luego tenemos que estimar el la profundidad del agua, pero del diseño. So actually what you are doing is determining a, let's say, design cross section. Pues lo que se está haciendo en realidad es tu bueno, diseñar una sección transversal. These measures are also inputted into the app. Y esas mediciones también se introducen en la aplicación. And then the app calculates different kind of parameters which can be used to plan the maintenance of excavating the cow. Y así la aplicación calcula diferentes parámetros que se puede usar para trabajos de excavación de la cal. So for instance, it calculates the amount of sludge which has to be removed, the cost of labor, the days of work, all those kind of parameters. Por ejemplo, calcula la cantidad de lodo que hay que remover, también, por ejemplo, los costos de la maquinaria, los días que va a llevar esa obra, este trabajo, cosas así. And this app at the moment is used by farmers and contractors already in the polder to estimate costs and to plan maintenance works. Y actualmente esta aplicación ya los agricultores y contratistas ya lo están usando para bueno, calcular, hacer cálculos las obras a hacer y también para calcular los costos. And in addition, the farmers and the contractors also use the result of these apps to establish contracts. Y adicionalmente, los agricultores y también los contratistas usaron esta aplicación para elaborar contratos. Because in the past there were quite some conflicts between the local people and contractors about payments and amount of work that needed to be done. Porque en el pasado ocurrió regularmente que hubo conflictos porque los convenios, los acuerdos que se elaboraron no eran muy claros que sobre lo que se tenía que hacer, las obras que se tenía que hacer y el pagos que iban a recibir. So this is actually a very simple, straightforward app. Y eso es una aplicación bastante sencilla y clara. The second one, and I've already been telling you a little bit about it, is the Sluice Gate Manager app. Y la segunda aplicación, y ya les conté algo sobre esta aplicación, que es la de operación de la compuertas de la esclusa. Well, the objective of this app is to support optimal decision making for sluice gate operation. El objetivo de esa aplicación es apoyar la toma óptima de decisiones para el funcionamiento de las compuertas. And this app actually is mainly used by the village chiefs and by the sluice gate operators. Y son sobre todo los jefes de aldea y los operadores de la esclusa de las compuertas que usan esta. The app uses real-time water levels and information about the crop water calendar. La aplicación usa datos en tiempo real sobre los niveles del agua y también datos del calendario hídrico de cultivos. And it uses the information on different kind of trigger locations to give an advice about the operation of the sluice gate. Y usa los datos que provienen de diferentes ubicaciones de activación y bueno, usa estos datos para dar sugerencias sobre cerrar o abrir las compuertas. So in this case, at all four trigger locations, we see that water levels are too low, red. Let's say a red cell with an arrow pointing down. Y en este ejemplo se puede ver que en cada una de las cuatro ubicaciones de activación el nivel del agua es demasiado bajo
Eso es indicado por las, los cuadritos rojos con la flecha que apunta hacia abajo. At the same time, we see that a water level in the river is even lower than the water level in the polar. Y también al mismo tiempo podemos ver que el nivel del agua en el río está inferior al nivel del agua en el polar. So if we would open the sluice gate over here, all the water would be drained out towards the river. Entonces si abriéramos ahí en este punto las compuertas, toda el agua drenaría fuera del polar. And because of the fact that the water levels at the trigger locations are already too low, y debido al efecto de que los niveles del agua en las cuatro ubicaciones de activación están demasiado bajos. We keep the sluice gate closed, so it's red. Entonces vamos a mantener cerradas las compuertas de la esclusa. Entonces por eso el cuadrito rojo. Suppose these arrows were all pointing upwards, which means, and red colored, so which means water levels are too high. En el caso de que esos cuadritos rojos, las flechas indican hacia arriba, entonces lo que indica que los niveles del agua están demasiado altos. With this kind of water level in the river. Y con ese tipo de nivel del agua en el río. The advice would be green, open the sluice gate, because water levels needed to be drained out. Entonces la sugerencia o la recomendación estaría en verde, que significa abrir. So actually, it is relatively simple, but you need to do a lot of things before transferring data into the field into this kind of app, which can be used operationally on a day-to-day basis. Entonces, bueno, ya al final es bastante sencillo, pero se necesita hacer varias mediciones, varias actividades para poder convertir datos en información que se puede usar en el día a día en la operación de la compuerta. Okay. This actually, here you see how the app is functioning. Aquí se puede ver cómo funciona la aplicación. You select a project name, for instance, the polder. Seleccionas el nombre del proyecto, por ejemplo, el polder. You can select a catchment. In this case, it's called Amcola. Se puede seleccionar la cuenca. En este caso, se llama Cola, Amcola. Then you select the cropping month, and that's related to the crop water calendar. Luego se selecciona el mes de cultivo que está relacionado con el calendario hídrico de cultivos. And then you press next, and then you will show, then your phone will show this image with the numbers I showed you just in the previous slide. Después se haga clic en siguiente y ahí aparece en el celular móvil. Bueno, esa aplicación que mostramos en la diapositiva anterior. I'll skip this one due to time, because then I would like to tell you something about the last app, but that's also the most, let's say, complex app, which is called the Polder Water Planner app. Ahora quiero explicarles algo sobre el último. La última aplicación que también es la más importante, pero un poquito más complicado también, que es la aplicación de planificar el nivel del agua en el polder. Because this app is more complex because it combines a different kind of data to transfer it in different kind of information. Porque, bueno, esa aplicación es un poquito más compleja porque combina diferentes tipos de datos para convertirlo en diferentes tipos de información. The objective of this app is to support tactical decision making on effective interventions or measures that could be taken. Y el objetivo de esta aplicación es apoyar la toma de decisiones tácticas
sobre intervenciones efectivas en la gestión del agua en el polo. So the app actually uses water level measurement time series. La aplicación utiliza series temporales de mediciones del nivel del agua. Field survey data. También datos de, sobre encuestas de campo. Precipitation, evaporation. Datos sobre precipitación y evaporación. And data on sluice gate management. Y también datos sobre la operación de las compuertas. To develop and calibrate a hydrodynamic model. Para desarrollar y calibrar un modelo hidrodinámico. In addition, water level measurements and sluice gate data information and precipitation and discharges have been used to develop scenarios. Y los datos de las mediciones del nivel del agua y de la operación de las compuertas, más datos sobre la precipitación y también sobre las descargas, se usaron para diseñar varios escenarios. So actually this was part of, let's say, the water system analysis to define dry, average and wet years. Entonces eso se usaron para diseñar varios escenarios, entonces para escenarios o el escenario seco, un promedio y un escenario húmedo. Because the water system is functioning differently in a dry year, in an average year, and in a wet year. Porque el sistema hídrico funciona de forma diferente en un año seco, un año promedio y un año húmedo. So to develop this app, we also had various workshops with local stakeholders to talk about effective measures to cope with problems. Y para poder diseñarlo, organizamos varios talleres con actores locales también para para determinar o para identificar intervenciones efectivas, eficaces para afrontar problemas. And these measures have been, the impacts of these measures have been simulated by the model. Y el impacto de ese tipo de esas medidas, el impacto, eso se midió a través de la ejecución de este modelo. So by combining the model, the scenarios, and the measures, we generated information. Pues al combinar el modelo, los escenarios y las medidas, obtuvimos información. And so the Polar Water Planner app is basically linking measures in the water system to maintain or improve crop yields. Entonces la aplicación planificadora del nivel del agua en el polder se usa, bueno, el objetivo era sobre todo aumentar los rendimientos de los cultivos en el polder. So the polder, Polder Water Planner app actually shows which kind of measures at different kind of locations are most effective to maintain or even increase agricultural production. Entonces esa aplicación muestra también de qué medidas y en qué ubicaciones serían lo más eficaces y para mantener o incluso aumentar los rendimientos de los cultivos. So, like I said before, the app is based on model scenario runs. Entonces, como ya expliqué, la aplicación se basó en la ejecución de diferentes modelos. And the scenario runs have been used to generate reference data. Entonces, la ejecución de esos modelos de los diferentes escenarios
se usaron para determinar los niveles de agua de referencia. So here you see in this graph, you see for the dry year, which is red, the average, which is blue, and the wet year, which is yellow, which is green, sorry, you see the water level variation throughout the year. Entonces, en ese gráfico, donde las líneas verdes, a ver, representa un año seco, los azules, un promedio, y la línea roja, un año seco. And, well, this was quite a problem to make it, because sluice gate operation, you will see it, is very much influencing the water levels. Fue bastante complicado de elaborar eso porque, bueno, como vamos a ver, la operación de las compuertas, bueno, tiene mucha influencia en eso. But these time series are used as reference in the app. Pero esas series temporales se usan para determinar los niveles del agua en la aplicación, el agua de el nivel de referencia. And with the app, we can assess the impacts of around 100 measures on 27 different locations. 27 different cows. Con el uso de esa aplicación podemos determinar los impactos de las medidas. Son en total algo más de 100 medidas en 27 cows. Well, the measures which can be for which you can determine impacts are, for instance, the removal of cross dams. Entonces las medidas de las que se puede determinar el impacto son, por ejemplo, la retira de presas transversales. Cal excavation. La excavación de cals. The implementation of a gated culvert. Implementar una alcantarilla cerrada. The repair or optimal use of sluice gates. La reparación o el uso óptimo de las compuertas. And the implementation of a culvert or a gated culvert. Y la implementación de una alcantarilla o una alcantarilla cerrada. So, all the model results we have when you combine the amount of measures with locations, which are over 2,500, are actually the backbone of the app. Todos esos resultados de las diferentes, de los impactos de diferentes medidas. Los más de 100. Entonces, en total, no, en total son más de 2,500 y esos resultados constituyen la columna vertebral de la aplicación. So actually the app is only visualizing the results which are stored in a database. Entonces la aplicación lo que hace es visualizar los datos que están almacenados en una base de datos. Example. For instance, here you see a larger cal and a branch cal. Otro ejemplo, aquí se puede ver una cal más grande y un brazo de un cal. And we discussed this situation with local farmers. Hemos discutido esa situación con agricultores locales. And in the current situation, the cal was fully silted up, so they wanted to increase the dimensions of the cal, at least in this stretch. Entonces, en la situación actual, esa cal estaba completamente como sellada, casi. Entonces, querían abrir. And this culvert, this which is the current for the current culvert, which is situated there. It was too small and they could not operate the culvert. So they wanted to increase the size and to make it a gated culvert. And, y ahí la alcantarilla que se puede ver ahí abajo, lado derecho, eso era la alcantarilla actual, pero eso estaba demasiado pequeña y no se podría operarlo. Entonces, lo que querían era una alcantarilla más amplia y que se puede operar.
So the culvert had to increase in size to drain out more water during flood periods. Entonces la alcantarilla tenía que tener una dimensión más grande para poder drenar el agua. On the other side, they needed to be able to close the culvert to prevent water draining out because they want to conserve this water for dry periods. Y por otro lado, también querían cerrar la alcantarilla para, bueno, para prevenir que drenara fuera y para conservar el agua en épocas secas. Other example, which is very, very common in this polder area. Otro ejemplo que es muy común en esa área del polder. Here again you see a cal, a watercourse, with three different cross dams. Aquí podemos ver un cal, un curso de agua con tres diferentes presas transversales. And especially more upstream in the polder, people are damming off cals to conserve water, to store water, but also to practice culture fish ponds. Y sobre todo, más aguas arriba, la gente suele poner presas transversales. Bueno, por un lado para almacenar el agua, pero también para el uso, usarlo como estanque para la pesca. And when we discussed the problem with regard to these cross dams and potential solutions with farmers in a workshop, it was a very exciting workshop. Y cuando discutimos también esa situación con los diferentes agricultores, entonces eso fue un taller muy emocionante. Because people living upstream cannot get any water during drought periods, and when there is a lot of rainfall, the water cannot drain out. So they have a flooding and a drought problem. La gente que vive más aguas arriba, ya en periodos secos, ellos no tienen suficiente agua. Y en época lluviosa, entonces no podían drenar o sacar el agua. Entonces tenían problemas tanto de sequía como de inundación. So in the workshop, actually we agreed with the farmers to implement culverts in the cross dams. Y entonces en los talleres llegamos a un acuerdo y eso era implementar alcantarillas en las presas transversales. At a certain level, so not too low, but high, at least to store some water. A una cierta altura, no muy alta, pero una altura para por lo menos almacenar cierta cantidad de agua. But with sufficient dimensions to at least supply and drain out water. Pero con una dimensión lo suficientemente grande para poder drenar y dejar pasar el agua. So let's see how it works. Entonces vamos a ver cómo funciona. Suppose we would like to assess and possibly improve the water supply through iCharCal. Entonces supongamos que queremos evaluar y si se puede incluso mejorar el suministro de agua a través del cal al iChar. And iCharCal is actually a watercourse north of a sluice gate, upstream of a sluice gate, this cal. Y la cal iChar es un cal al norte de una esclusa. And we would like to do the assessment for the current situation. Y queremos evaluar la situación actual. And we would like to do an assessment for a situation where we would like to increase the cropping production. Y también nos gustaría también crear una situación en que se puede lograr, para aumentar la cosecha. So, the most important questions would be, do we need to implement measures?
Entonces, las preguntas más importantes serían, ¿necesitamos implementar medidas? And if so, what kind of measures would we need to implement? Y si es así, ¿qué tipo de medidas debemos implementar? So let's see how it works in practice. Entonces, vamos a ver cómo eso funciona en la práctica. So first we select a subcatchment. Well, we know that Amcola catchment, which is the catchment we are working in. Primero vamos a seleccionar la cuenca, que es la cuenca Acola, en que estamos trabajando. Then we select the cal, which was Aichacal. Después seleccionamos el cal, que es la Aichacal. Then we select the current situation, because we were also interested in the current situation. Y después seleccionamos la situación actual, porque también queríamos conocer la situación actual. So, and then we assess the current situation for a dry year. Y luego usamos también la situación actual para un año seco. And for the three different kind of cropping seasons, Robi, Calif 1 and Calif 2, we see green colors. Y para los tres diferentes épocas de cultivo, que se llama, bueno, los nombres que salen ahí arriba, y salen tres varitas verdes. So actually this means that the desired water level in the cropping calendar can be achieved in a dry year at this location. Entonces eso significa que los niveles deseados para los tres diferentes calendarios hídricos de cultivos se puede lograrlo en bueno en los tres tipos de años. But like you saw before, we have three different scenarios, three different years. So we also see that in an average year, we also see that there are no problems at that location. Y como hemos visto, también diseñamos tres diferentes escenarios. También el escenario para un año promedio. Y aquí se puede ver que en un año promedio también los niveles del agua son buenos para los tres épocas de cultivo. However, in a wet year, in the wet scenario, we see that the colors turn red, which is indicating a problem with regard to these three cropping seasons. Y pero si seleccionamos un año húmedo, entonces ahí se vuelven rojas las varitas, y eso significa que los niveles del agua, bueno, que hay problemas con el agua en las tres épocas de cultivo. So let's see what kind of potential measures we could implement to solve this problem. Entonces ahora vamos a ver qué tipo de medidas podríamos implementar para resolver este problema. So first we assess the removal of cross dams. Primero vamos a investigar también sacar las presas transversales. We still see three red colors, so there's no improvement of the situation. Ahí todavía hay tres varitas rojas, entonces aquí no hay un mejoramiento de la situación. The same counts for cal excavation, still three colors. Lo mismo para la excavación de la cal, sigue apareciendo tres varitas rojas. However, if we implement a gated culvert, we see that the situation is improving and actually within the boundaries of the crop water calendar. Y, pero si implementamos la construcción o una alcantarilla cerrada, entonces aparecen tres varitas verdes, entonces situaciones buenas para las tres épocas de cultivo. So this means that to improve the situation, the agricultural situation and the cropping productions in a wet year in this cal, we could implement a gated culvert to achieve our objectives. Entonces, si
Si queremos implementar también los rendimientos de los cultivos en las diferentes temporadas de cultivo, entonces se puede ver que la implementación de una alcantarilla cerrada podría ser una solución. And let's see if we want to improve the agricultural production. So instead of current situation, we select three crops in 25% of the area. Y en el caso de que queremos mejorar también el rendimiento de la, o de la, queremos mejorar la actividad agrícola, entonces ahí seleccionamos la opción tres cultivos en el 25% del área. So here we see that with three, with an increase of crops in a dry and an average year, that's possible. Aquí entonces podemos ver que una un incremento de los cultivos en la época en un año seco y un año promedio, eso es positivo. So, but in a wet year, we see that we cannot achieve the boundary conditions of the crop water calendar. Pero en un año húmedo podemos ver que no podemos lograr no podemos lograr la situación óptima para los tres épocas de cultivo. So actually, this situation is the same as the current situation. Entonces, bueno. En realidad, esta situación es igual a la situación que obtuvimos cuando seleccionamos ahí la situación actual. So, let's see what kind of measures we can implement to achieve the three crops production grade in 25% of the area. Entonces, vamos a ver qué medidas podríamos implementar para lograr tres cultivos al año en el 25% de la área. So again, we see that the removal of cross dams and cull excavation is not resulting in our desired in our desired color. Y bueno, nuevamente podemos ver que quitar las presas transversales no nos dan los resultados deseados porque siempre las varitas en color rojo. However, if we implement the gated culvert, again we will see that we can achieve the circumstances within the boundary conditions of the crop water calendar. Y nuevamente podemos ver que si implementamos una alcantarilla cerrada, que ahí podemos lograr las condiciones límite para obtener esos tres cultivos en el 25% del área en una época húmeda. So implementing this gated culvert would not only benefit the current situation, but could also benefit a future situation with regard to increasing crop production. Entonces, implementar una alcantarilla cerrada no solamente es una solución en la situación actual, pero también una medida para lograr una situación futura en que haya tres cultivos en el 25% del área. And although the local farmers understand that this kind of app with which you can assess more than 100 different kind of measures is very valuable for them, we are still as a project team struggling to find the right way to train the people to use this app. Y a pesar de que los productores locales reconozcan que es bueno tener una aplicación como esa en que se puede evaluar una multitud de medidas, los impactos de esas medidas, también estamos bueno luchando para encontrar la forma en que explicar o entrenar a los agricultores locales en el uso de esta aplicación. Okay, nearly at the end. Ya casi estamos llegando al final. So you have seen some practical approaches to convert data into information.
Ya hemos visto entonces algunos ejemplos prácticos para convertir datos en información. However, in real life, you will see that the conversion of data into information is not often the case for these kind of apps, but it's much more valuable for, let's say, policy purposes or planning processes. Pero bueno, en la vida real ya va a notar que ese tipo de esa conversión de datos en información en general no se usa tanto para el diseño de ese tipo de aplicaciones, pero más con propósitos para formulación de políticas. However, the use of these kind of apps and also the development of these kind of apps is increasing because also for monitoring purposes, on a very simple way, quick way, you can collect quite a lot of data and you can transfer it into information rapidly. Pero el uso de ese tipo de aplicaciones sí está creciendo porque bueno, es una forma en que se puede usar en el monitoreo, que es relativamente fácil y rápido, y así se puede convertir datos en información. But I have a few concluding remarks which are actually closing off this sequence of three different kind of webinars. Y bueno, tengo aquí tres observaciones que finales que con esas observaciones, bueno, realmente estaríamos ya cerrando este ciclo de seminarios. My first remark is actually think ahead and backwards. So from data to information and also from information to data. Entonces, mi primera observación es que hay que pensar hacia adelante y hacia atrás. Entonces, de datos a información, pero y también de información a datos. So think about what you or the decision maker you're working for wants to achieve. Entonces, hay que pensar en qué es lo que quieres o la persona que toma las decisiones lo que quiere lograr. What are the objectives you would like to achieve? ¿Cuáles son los objetivos que quieres lograr? Or what kind of decisions you would like to make? ¿Y qué tipo de decisiones quieres tomar? So then, secondly, think about what kind of information is needed to make these decisions. Entonces, en segundo lugar, ¿qué tipo de información necesito para poder tomar estas decisiones? Or to achieve your specific objectives. O para alcanzar tus objetivos específicos. And third, think about what kind of data is needed to convert and to compose the necessary information for decision making. Y tercer punto, ¿qué tipo de datos necesitas para poder componer la información que necesitas para la toma de decisiones? So, but this is very important, thinking from data into information and information into data. Entonces, eso es muy importante, de pensar de datos en información y de información en datos. With regard to monitoring and monitoring networks and data collection. Y con respecto al monitoreo y la red de monitoreo y la recopilación de datos. I would advise you to start very simple. Les sugiero que empiecen de forma sencilla, simple. So don't make things too complicated. Que no hay que complicar las cosas. Because it's actually impossible to set up, let's say, a perfect monitoring network in one trial. Porque es imposible de elaborar o diseñar una red de monitoreo óptima de una sola vez. So start simple. Entonces hay que iniciar de forma sencilla. Another very important thing is that you should timely evaluate the data that you have been collecting. Y otro punto muy importante es que hay que evaluar a tiempo los datos que tienes. And assess or evaluate whether they are suitable to convert into the information which is needed.
y evaluar si esos datos son aptos para convertirlos en la información que necesitas. Sometimes you are measuring, let's say, a parameter or a group of parameters, and then you are thinking about, okay, I want to convert them in a certain kind of information, and then you find out that maybe you are missing data to make the information you need. Porque, bueno, a veces pasa que, bueno, ya tienes algunos parámetros, un conjunto de parámetros, pero ya luego te das cuenta que no tienes todos los datos que necesitas para poder convertirlo en la información que necesitas usar. So use this evaluation to optimize your monitoring network and monitoring strategy. Entonces hay que usar esa información para optimizar el monitoreo de datos. And learn from mistakes. Y también aprender de errores. It is absolutely no problem if you are changing your monitoring strategy or network. However, do it wisely. No hay ningún problema si quieres ajustar tu estrategia de monitoreo o tu red de monitoreo, pero hay que hacerlo inteligentemente. And finally, with regard to monitoring, only scale up when it is really necessary. Y bueno, finalmente, con respecto al monitoreo, que solo hay que ampliar cuando es realmente necesario. Like you know, maybe monitoring can be very expensive, so you really have to carefully assess the information needs when you make a plan to scale up. Porque, bueno, como saben, el monitoreo puede ser bastante costoso. Entonces, bueno, hay que realmente evaluar cuidadosamente las necesidades de información para, bueno, antes de decidir ampliar. And finally, do not think too much for others. Y finalmente, no hay que pensar demasiado por otros. Because sometimes you might have the idea that you don't need the input from others, but that the input of stakeholders or the general public can be very, very valuable. Porque a veces puedes tener la idea que no necesitas insumos aportados por otras personas. Pero, bueno, involucrar a partes interesadas y también al público en general, ellos pueden dar información muy valiosa. Because the general public and stakeholders can sometimes have very refreshing ideas. Porque ellos, partes interesadas y el público en general, pueden tener ideas muy refrescantes. But involving them, for instance, in your monitoring can also be a supporting base to the plan or the policy you would like to implement. Y porque implementarles en tu programa de monitoreo también puede ser una base para la elaboración, un apoyo cuando quieres implementar planes o medidas. This is my last slide. Y eso es mi última diapositiva. So I hope that I've been able to show you some practical insights in the conversion of data into information. Entonces espero que he podido mostrarles algunos ejemplos prácticos sobre cómo convertir datos en información. And I also hope that I've been able to show you the importance of monitoring. Y también espero que he logrado transmitirles la importancia del monitoreo. And the relevance of involving stakeholders. Y la relevancia de involucrar a partes interesadas. So, if you have any questions, do not hesitate to contact me or send me an email or whatsoever. Also for, let's say, the content of the previous webinars. Entonces, si tienen preguntas, entonces, bueno, que no duden en ponerse en contacto conmigo, mandarme un correo o la forma que sea,
y también si tienen preguntas sobre las dos webinars anteriores. So, gracias. There is one question. Yes, there is one question of Paola. How many time did it take to get information and pasar a tener datos, Monique? To get the relevant necessary information to act actually with it? Like, how much time does it take? Well, actually, we started with the project. The first mission we did to this boulder was in October 2016. So that's now 4 years ago. But we actually started collecting this data in February 2018. Bueno, el inicio de este proyecto fue en octubre de 2016. Entonces ya estamos bueno, trabajando en ese proyecto por 4 años. Pero la, la recolección de datos, con eso iniciamos en febrero de 2018. So and then so and actually we are still collecting data at the moment just to make sure that at least the Sluicegate Manager app is running. Y bueno, en ese momento todavía estamos recolectando datos. Eso es para asegurar que la aplicación de la operación de las compuertas de la esclusa sigue funcionando. So actually it took us, let's say, 1.5 years to have good data for, let's say, a whole year. So dry season and wet season, because that's very important in Bangladesh. Nos llevó año y medio para obtener buenos datos para poder usar durante todo un año. Entonces, año seco, un año húmedo, porque bueno, en esa zona, en esa parte de la tierra, eso es muy importante. Okay. Entonces, thank you so much, Klaas-Jan. You're welcome. Muchas gracias por asistir. Disculpa por, bueno, pasar un poco de tiempo. Yeah. Porque, bueno, mucha información para bastante interesante. Luis, ¿quieres decir alguna cosa o para terminar? Bueno, no, muchas gracias por todos los asistentes y bueno, Klaas-Jan y Monique y Marek para organizar este webinar. Y me alegro mucho que ya hemos podido organizar nuevos webinars. Y bueno, tenemos que pensar cómo vamos adelante. Y les invitan a todos a participar en nuestro, ¿cómo se llama? Esta semana, la conferencia, al inicio congreso. De al congreso, sí, bueno, muchos nombres, al congreso que estamos organizando en la semana del 7 de diciembre. Entonces, por medio del boletín, les informamos. Y bueno, otra vez, muchas gracias para todos y espero que nos vemos pronto. Muchas gracias. Okay. Bueno, chao a todos. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Okay. Gracias. Okay. The VX Studio Dale gave the mail. Muchas gracias, hasta luego. Okay. Gracias. Gracias, hasta luego. Monique, Marek, bedankt. Sí. Heel bedankt. Allemaal bedankt. Marek, ja. Wat ik opgenomen heb, kan ik waarschijnlijk gewoon naar jou sturen. Hè? Ja. Als jij de sessie afsluit, dan begint die met opnemen. Nou, dat duurt wel even. Yeah. Maar vervolgens, als je dat via WeTransfer stuurt, is dat prima. Hey, en afsluiten, moet ik dat op een bepaalde manier doen of gewoon eindigen? Op de rode knop drukken. Dan sluit je Leave Meeting for All en dan zijn we allemaal in één keer weg. Oh. Als ik op... Oké, okay. Ah, nou. Willen jullie nog met elkaar praten? Nee, is ik ga weekend vieren. Oké, okay. Ja. Goed, bedankt. Ja, oké, goed, doei.